El estreñimiento es un problema de salud frecuente que puede resultar muy molesto y doloroso si dura muchos días. Este tipo de trastornos intestinales puede ser originado por una dieta que no sea saludable, por periodos fuertes de estrés, algún cambio notable en tus hábitos. Por eso es necesario que consideres estos remedios caseros que te voy a mencionar. Recordá siempre que sos único e irrepetible, que es necesario que vayas a un médico y a un licenciado en nutrición. Te voy a dar algunos ejemplos. Jugo de hinojo. El hinojo reduce los gases y hace que se digieran mejor los alimentos. Hay que colocar en una licuadora una ramita de hinojo, hojitas de menta, dos manzanas verdes, Granny Smith, un vaso de agua. Lo que hay que hacer es mezclar, es decir, que licuás los ingredientes. Si te queda espeso, agregale agua y lo tomas. Podés tomarlo varias veces por semana, ya que es un preparado natural. Otro recurso, semillas de lino. Las semillas de lino tienen la particularidad que cuando se ponen en remojo, sueltan una especie de gel que facilita el tránsito intestinal. ¿Cómo haces este gel? Vas a colocar las semillas de lino la noche anterior en remojo. Para que no sean tan desagradables, la tenés que colocar en el yogur y dejarlo en la heladera toda la noche. Al día siguiente vas a tomar el yogur con las semillas de lino en el desayuno y vas a notar su efecto de alivio. Otra opción, infusión de poleo menta. La infusión de poleo menta deshincha, mejora la digestión, elimina los gases. ¿Cómo la preparas? Colocando agua a hervir. Cuando hierve, añadís unas cucharadas de poleo menta o un par de sobres y retirás del fuego y dejas que repose. El poleo menta es también un excelente remedio casero para curar la acidez. Estos son ejemplos, ya te voy a ir mencionando en otros programas. Otras opciones para que tu organismo no se acostumbre y que sea de beneficio para vos. Creo firmemente que casi todo es una cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino cómo lo enfrentás. Recordá de suscribirte al canal de YouTube Alimenta Tu Vida. Debajo del video, a la derecha, se encuentra una campanita. Hacé clic y a partir de ese momento vas a recibir este, anteriores y posteriores programas.